Partido recientemente terminado en el sintético de Quillota, fue empate final entre Club Deportes Antofagasta y el elenco de Newcastle, por supuesto el elenco canario de San Luis. Un partido que tuvo en ventaja Deportes Antofagasta al inicio del encuentro, minuto 22 del encuentro, cuando se asociaron los dos que se conocen dentro y fuera de la cancha, Bruno Pérez, en la verticalidad que se le necesita, la verticalidad que se requiere de la joya del medio campo de Antofagasta, que lamentablemente no siempre tiene estos chispazos de verticalidad, donde encontró solo al Tucumano Contreras, que con un movimiento de escuela de fútbol, que es un movimiento que tienen que mostrar los profesores en las escuelas, en el juego del engaño, dejó tirado a Federico Pereira con un movimiento de cadera y dejó el forado para recibir en solitario el pase que permitió que diera un pase a la red tras salida de Nico Avellaneda y poner la primera cifra del partido a favor del Club Deportes Antofagasta. Después de eso, Antofagasta, que es un elenco mermado, sabíamos de las bajas en el elenco titular por parte de Mario Larenas, de Andrés Robles, de Sebastián Uvilla, de Brian Hurtado, de Luis Guerra, es decir, un elenco muy mermado desde el inicio. Tuvo que aguantar con lo que pudo ante un elenco de salud de Quillota que con más ganas que fútbol trataba de ir en contra del pórtico de Tomás Jiménez, que fue figura en el primer tiempo para irse al descanso con una buena ventaja. Lamentablemente en el segundo tiempo, tanto con los ingresos de Juan Carlos Gavete y Matías Vidangosa, el elenco de salud de Quillota se adueñó del espectáculo del medio terreno de juego. Abrió un poco el partido hacia las bandas, abrió ese acordeón de defensas que tenía Antofagasta, donde se aglutinaba mucho en el medio, en el centro de la saga, cuando se metía Bruno Luce, muy buen partido, salvo que soltó un poquito a Juan Carlos Gaeta en la jugada del gol, se metía entre los dos centrales que jugaron con la seguridad que se le requiere al Benja Vidal y al Chapa Díaz. Y cuando no lograban permear los ataques del elenco sanluisino, estaba ahí Tomás Jiménez, que fue figura el día de hoy para mantener el, por lo menos sumando un punto el día de hoy en Quillota. Salvo en la jugada del gol, donde Luis soltó un poquito la marca ante el buen pase de Vidangosa a Juan Carlos Gaete y el remate en el primer palo del arquero, del portero Jiménez. Esa fue quizás la mancha en el currículum del Club Deportes Antofagasta, que con lo que tuvo y con lo que pudo, incluso con el Tucumano Contreras fuera los últimos 15 minutos de partido, por una sobrecarga muscular, terminamos jugando con lo más profundo de la banca, con Christopher Salas, que no había sumado casi minutos en el campeonato, con Gabriel Harding, que suma pocos minutos ante el buen presente de Tucumano Contreras, que llegó a su abrazo número 18 en el partido de hoy, con Mauricio Morales, incluso, que entró muy bien en la segunda parte, con Felipe Alvarado, que también terminó con problemas físicos, es decir, con una mezcla de jugadores que han sumado muy pocos minutos y con un buen ingreso de Daniel Imperiale, que a veces criticado, tiene algo que muchas veces no entregan todos, que es el pundonor, es el sacrificio, y de entregar, y que incluso con la influencia de él, el equipo Antofagasta se paró un poquito más en el terreno rival en los últimos minutos. Antofagasta supo aguantar el partido, más allá del empate del elenco de San Luis, que con el tanto de Gaete, el talento de Chupete Suazo, que tiene talento en cada pelota que juega, con Vidangosa, que entra en la segunda parte, y con el buen medio terreno de juego que lo ganó en ese ajedrez Antofagasta, pudo aguantar y pudo sacar la tarea adelante. Lo primordial es sacar un punto el día de hoy, y con la buena labor del Tucumán Contreras arriba, de cómo raspó Caruchita Cuadra en el medio terreno de juego, con Lucy como gran puntal también en el corte del flujo del juego del elenco de San Luis, y con el buen partido de los duplas centrales también, como decíamos, de Tommy Jiménez. Antofagasta sacó la tarea adelante, se viene con la primera opción para el próximo día martes 18 horas en el Calvo de Escuñán lograr la clasificación, pero obviamente los partidos hay que jugarlos. Antofagasta no gana hace mucho tiempo y es hora de que Antofagasta ya, ahora ya, en esta fase del juego, logre poner los puntos sobre los CIES y el elenco de John Armijo logre clasificar por el segundo botín. No, ya no nos quedamos con el primero con el título, pero Antofagasta, que se armó para poder pelear este campeonato, tiene que ir por la opción de quedarse con el segundo cupo de ascenso a la división de honor de nuestro fútbol profesional rentado. La transmisión la seguiste, como siempre, a través de las redes sociales de Timeline.cl, y por supuesto la va a seguir este próximo día martes, cuando Antofagasta reciba salud de Quillota por el partido de vuelta de los cuartos de final de esta liguilla de ascenso 2023. Un abrazo, que tengan buen resto de semana.